El organismo operador del servicio de limpia iniciará con el retiro de propaganda electoral en las primeras horas del lunes 8 de julio. Así lo informa el titular del área, Gilberto Rivera Ibarra, quien estimó que un promedio de 50 toneladas de basura se retirarán de los diferentes candidatos y partidos políticos que se encuentran en vía pública. Estimó que las avenidas donde más publicidad se ha colocado son el Centro Histórico, el Boulevard 5 de Mayo, 25 y 31 Oriente Poniente, el Circuito Juan Pablo II, la Diagonal Defensores de la República y la Calzada Zaragoza, mismas que serán intervenidas por más de 80 personas del organismo. Rivera Ibarra aseveró que es obligación de los partidos retirar su publicidad, por lo que cuentan con 30 días a partir del día de la elección para bajarla. En caso contrario, manifestó que serán las autoridades electorales las que apliquen las sanciones correspondientes. Dijo que la propaganda que se retire se reciclará. Explicó que la mayoría es papel y plástico, materiales que señaló se pueden reutilizar o bien se entregarán a los pepenadores voluntarios que trabajan con el ayuntamiento para que la puedan vender. Informó Abraham Espinosa Flores.